Nos hemos venido a Mariano Andrés 157, al Bar Angie. Muy fácil de localizar porque está justo antes de la subida a la cuesta que coge el autobús para ir a los hospitales, con lo cual no tiene nada de pérdida. Estamos con Santiago, con Juan Carlos, dos del equipo de trabajo de este establecimiento, que es todo familiar, con lo cual la atención impresionante. Santiago, aquí desde el martes al domingo a primera hora de la mañana trabajando. Sí, desde las 7:30 de la mañana aquí estamos ya funcionando, recibiendo a todo el que quiera acercarse a vernos. Oye, aquí me estabas comentando que el desayuno ya empieza a las 7:30, pero con la tortilla, ¿con qué más cosas? Tortilla, tenemos el donut normal, el glaseado de toda la vida, el donut recubierto con chocolate, luego también tenemos pasta almendrada, pastita de té, el bizcocho no todos los días, pero solemos tenerlo casi siempre. Hay que venir a probar el bizcocho y si no lo tienen hoy, vendremos mañana. Claro. Claro. Y luego ya aparte, en desayuno más completo, el que quiera, pues tenemos tostadas, la tostada de jamón, la tostada de mermelada, eso ya dependiendo para los gustos. Aquí tenéis pronto abierta la cocina, es decir, que si yo también digo, oye, yo quiero unos huevos fritos con un poquito de embutido. Sí, eso no hay ningún problema, eso, desde que abrimos está abierta la cocina. Juan Carlos, llegan las 11:30 y ya empezáis con las tapas. Las tapas de caliente, porque las de frío están siempre ahí, pero las de caliente hoy, por ejemplo, ¿qué tenemos? Mira, pues tenemos las ancas, que es, bueno, una receta de aquí del chef, mi hermano. El caldito, que es funciona muy bien en este barrio sobre todo. Patata riojana. Esto es una especialidad que ha creado mi hermano, que es oreja rebozada. La mítica torera. Tortilla de patata, tema de embutido, que ya puede ser jamón, queso, chorizo, hoy toca jamón y queso. Y luego, pues, depende los días, pero hoy es lo que tenemos. Ahí nos han puesto una selección de vinos, donde tenemos vinos de Tierra de León, donde tenemos vino de Las Deos, del Bierzo también. Tenemos un vino súper especial que nos estaban comentando, el Álvarez de Toledo, que se lo vendéis solamente por botellas. Sí, ese vino solo lo vendemos para botella, pues vienen 3 o 4 amigos y quieren tomarse la botella, se la vendemos y ya está. No es un vino usual para alternar que suele frecuentar la gente, es un vino más especial cuando se juntan 2 o 3 personas, pues es el vino que vienen a degustar, es más para degustar que para alternar. Y ya de paso digo, oye, pues mira qué buenas están hoy estas patatitas, sí. Vamos a poner un platito un poco más grande y allí sí, compartimos. Sí, sin ningún problema. Sin problema. Es estupendo. Luego tenemos que tener en cuenta otra cosa también muy especial, que aparte de todo esto, tenemos hamburguesas, bocadillos. ¿Qué es lo que tenemos hoy, por ejemplo, que tampoco puede faltar? ¿La hamburguesa y qué más? Nada, normalmente tenemos la hamburguesa, tenemos lasaña. Y luego, pues, lo que surja, podemos hacer bocadillos en caliente, frío. Tenemos las típicas salsas un poco exclusivas, como la búfalo, un poco picante. Y luego tenemos nuestras propias salsas. Y al que le guste el picante, lo va a degustar con mejillones, patatas bravas. O sea, pero al nuestro estilo, al estilo Angie. Tomemos buena nota. Yo soy de la Asociación del Picante, con lo cual hay que venir aquí y no perdernos este punto de encuentro. Hemos venido al Ginger una vez más, entre Nocedo y San Mamés, céntrico. En medio de la palomera, ¿no? Sí. Bien. Estamos en un sitio que ya llevamos viniendo desde enero aquí, porque esto, la verdad, es que merece la pena la cantidad de fiestas que habéis hecho ya del tema del vermú. ¿Lleváis 4 o 5 fiestas? 4 y otra que hicimos de Café Torero el otro día. Ya vamos unas cuantas. Para los meses que llevamos. Lleváis muy poquito tiempo, desde las vísperas de Navidad. Esto siempre es un gentío el que hay. Viene gente a tocar, gente a pasarlo bien, a tomar el verbú o a tomar otro producto. Sí, pero el Olave sobre todo viene. El Olave está dando caña mucho. Sí, los sábados, con el cantante que tenemos. Estupendo. Luis Pedreira, que es un figura. Luis, un saludo para ti. Ahora, siguiendo con las actividades, pues estamos con la limonada. Llega la Semana Santa y limonada al canto. Pero aparte de la limonada, tenemos aquí también una buena sidra, ¿no? Sí, la vendemos 2 por 5 euros. Anda, qué bueno. Pues aquí las sidras hay que pedirlas de 2 en 2. Sí, porque si no si no, no llega el tema, que una sidra es poco. 2, bueno, ya empezamos a ser paisanos.
la sidra y la cerveza de la Estrella, de Estrella Galicia. Sí, que la acabamos de cambiar porque la gente nos estaba pidiendo bastante. Claro. Hay que ponerse un poquito pues a la altura de las circunstancias. La gente pide Estrella Galicia, pues a dar Estrella Galicia. Aquí estáis desde las 7:30 de la mañana, todos los días de la semana. Sí, todos los días. Sí, señor. Aquí todos los días a las 7:30 tenemos un pedazo carta de desayunos. Tengo que irlo tomando así porque si no se me va la pinza. Desde tortillas de todos los tipos, de patata rellena con aceite, con nocilla, bueno, bocadillos de todo, sándwich, esto una locura. Pero luego va pasando el día ¿y qué tenemos? Tapas. Los pinchos morunos que no pueden faltar. El pollo frito. Ese pollo que es un escándalo como está el pollo, los calamares, la hamburguesa. Y los sábados, las fajitas y todo, la tapa mexicana y todo eso. Las tapas mexicanas que las he probado aquí cuando las fiestas del vermú. Uh-huh. Esto de verdad que se lo están perdiendo ustedes. Y luego tenemos hamburguesas decimos, también. Claro, queremos quedarnos aquí a comer o a merendar. Pues aquí tenemos otra carta más. Tenemos de todo, ¿no? Plato combinado, hamburguesas, raciones de pollo frito, sobre todo, que es lo que más piden. Sí. Si alguno quiere cenas por encargo, cumpleaños o lo que quiera. Sí, y decir, oye, yo me gusta que me hagas un potaje o que me hagas no sé qué, y sin ningún problema. Sí, sí. ¿No? Y luego, como no, también una buena copa. Aquí hacéis unos mojitos que hay que levantarse el sombrero, ¿eh? Sí, lo hace más mi hermano, que es que más se encarga de eso. Bueno, pero para eso está, viene más tarde, él se dedica un poquito a la copa, al mojito y al buen producto, ¿no? El café, también atacan el café. Yo creo que aquí tenemos de todo. Estamos en el Ginger, en la calle Reyes Católicos. Aquí está el muestrario de todo lo que tenemos. Tenemos que disfrutar la Semana Santa y decir Semana Santa aquí, en el barrio también. Aquí. Sí, señor. El centro está muy lleno, hay que venir aquí. Estamos en Mariano Andrés número 182. Para localizarlo mejor, nada más pasar la iglesia esta que queda a mano derecha de Mariano Andrés. Y para localizarlo mejor, estamos en el bar, restaurante. La Asunción. La Asunción. Precioso, haciendo esquina, o sea, no tiene ninguna pérdida. Y estamos hablando con Ada, pero junto con Ada, pues está Conchi y hay más gente, todos de la familia, todos tratando a la gente, pues con ganas, ¿no? Correcto. Oye, yo no sabía si está comentando los martes que no vengan porque es el día que utilicéis para descansar, pero todos los días ¿a qué hora abrís? De lunes, miércoles, jueves y viernes a las 8 y sábados y domingos a las 9. Bien, una buena hora para venir, desayunar, tomar el cafelito y tomar ¿qué tomamos con el desayuno? Pues hay tortilla rellena de jamón y queso, de picadillo, bocadillines vegetales, churros caseros, bizcocho también casero de chocolate, de todo. O sea que de todo un poco. De todo. Cocina abierta para que yo pueda decirte, oye, prepárame algo a la plancha. Raciones, de todo. O sea menú, si se avisa, buenas tapas. O sea que esto es solamente venir, degustar y pedir que se os dará, ¿no? Eso más es. O menos. Oye, luego ya va pasando a la mañana y vemos el porrón de tapas que tenéis aquí. Uh-huh. ¿Esto es lo más característico de lo que la Asunción pone? Bueno, faltan cocinas. Falta el rabo y la asadurilla, que es muy famosa, la morcilla. Los mejillones aquí son los que más se venden. Que he visto cómo dabéis raciones para llevar. Sí. Porque todo esto lo podemos tomar aquí, pero también lo podemos pedir para llevar, ¿no? Eso es. Bien. Oye, y de todas las tapas que hay en el día, ¿yo te puedo pedir una ración a mayores porque me ha gustado mucho pues las gambas o tal? Claro, de sin problema. De todo puedo pedir una ración. Sí. Mira, hoy venimos aquí, nos tomamos una buena limonada, que para eso estamos en época de limonada, de Palomares, con o un vino si no nos apetece la limonada, o una buena cerveza. Nos tomamos un huevo con un poco de picadillo, o un poquito de rejo, unas gambas, o croquetas, o hay de todo, ¿no? De todo. Aquí no podemos pasar hambre, no podemos pasar ganas de nada. Tenemos un montón de sitio para sentarnos, charlar, tomar unos buenos cafés. Sí, sí. Y una buena copa, supongo que por la tarde, hombre, noche. Hasta las 12 también, lo que se quiera. Un buen sitio para tenerlo como punto de encuentro. En Mariano Andrés, nada más pasar la iglesia y tenemos el bar La Asunción. Volvemos a repetir, estamos con Ada. Está con Conchi, que hoy la toca cocina a tope, ¿no? Eso es.
Oye, la hostelería es así. Llega el jaleo y hay que trabajar. Y ni sábados ni domingos, pero bueno, con alegría. ¡Hasta luego! Os hemos dicho ya muchas veces, el centro está muy bien, pero el venir a un barrio y disfrutar como estamos disfrutando aquí en la Asunción, impresionante. Oye, vaya coche chulo que te has traído, ¿eh? ¿A que sí? Esto, renegado. ¿Esto qué Jeep es este? Ese es el Jeep, el más recién llegado a lo que es la gama prácticamente. Sí. Pero lo que buscó Jeep con este coche fue atraer a un público más joven. Sí, sí. Con igual un poder adquisitivo más bajo, que no todos tenemos dinero para comprar un coche caro, pues entonces Jeep buscaba ofrecer un coche bonito, atractivo, diferente, sí, a lo habitual, a lo conocido a día de hoy. Pero sobre todo que se vea en la calle. Esto se ve porque llama la atención. Llama la atención este frontal que tiene impresionante. Y esos LED tiene que ser una pasada, ¿no? Son los faros full LED que lo que ofrece es como una visión totalmente clara de la carretera. Uh-huh. Para ofrecer mayor seguridad. Oye, es como cuadrado, pero luego te fijas y sí es un aspecto cuadrado, pero con unas líneas muy redondeadas también. Tiene unas formas basadas en el Jeep Wrangler que conocimos hace tiempo. Hace unos cuantos años, sí. Pero sobre todo pues para ofrecer ese diseño americano. Sí. Luego la capacidad interior también va por las 5 plazas, bueno, las 4.5, ¿no? 5 plazas, diría que reales. En 5 plazas reales. Con las formas un poco cuadradas, sí, ofrece que hay una amplitud interior muy buena. Sí, porque yo antes sí que me estuve fijando un poquito que es amplio, pero ahora quiero sentarme y quiero comprobar la comodidad de... Bueno, sé que Jeep es súper cómodo, pero quiero probarlo aquí. Vamos a por ello. Oye, el equipamiento de un Jeep está aquí, ¿eh? O sea, da lo mismo que sea gama alta, gama baja, el equipamiento de un Jeep es Jeep. Lo tenemos todo a la vista, todo perfecto. Llevamos una pantalla de 8,4 pulgadas para ofrecer en todo el momento al conductor la información que necesita, ya sea el navegador, sea la aplicación del teléfono móvil, y sobre todo que está un poco orientado a la mayor comodidad posible a la hora de conducir. A que el conductor vaya alto, vaya recto, con una postura erguida, en la que vemos el morro del coche realmente aquí, sí, que vemos esa forma un poco cóncava, ajá, que ofrece una sensación de seguridad bastante impresionante. Sí, sí. Este es un coche macizo, dentro de unas líneas suavizadas como las ha suavizado Jeep, pero que volvemos a lo mismo, cómodo, y la quinta plaza también es cómoda. Por supuesto, hablamos de un coche que representa casi el 50% de las ventas de Jeep a nivel europeo. Ajá. Y este es lo último que se ha incorporado a la gama Jeep aquí en España. Sí, bueno, el Compass llegó un pelín después, pero realmente fue el modelo más novedoso de la gama. Ese sí, la novedad, y este sería un poco el atractivo para esa gama no tan elevada de precios, sino claro, un poquito más ajustado. Motorizaciones que a todo el mundo nos gusta saber. Partimos de los 120 caballos en gasolina. Ajá. Hasta a un nuevo motor que acaban de incluir de 180 caballos, también gasolina. Ajá, bien. Vamos, bien. Un motor con una potencia que puede ser de sobra para cualquier persona. Exacto. Este, vemos que este concretamente es gasoil. Este es un motor diésel, 1600, de 120 caballos, que tenemos también en 150 caballos y futuramente en 180 caballos también. Bueno, esto es un espectáculo. Cualquier tipo de capacidad 4x4 también, tenemos motores 4x4 y ofrece unas capacidades todoterreno mejores que cualquier segmento. Yo veo que la pantalla no es una pantalla de una tablet adaptada, no, esto es una pantalla auténtica que maneja todas las características del vehículo. Pues lo que hace es que no tenga que desviar prácticamente la mirada para ver la pantalla, ni tampoco veo algo que está poco incrustado, sino que está totalmente integrado dentro del salpicadero. Efectivamente. Es una maravilla. Yo quiero ver un poquito también el equipamiento de maletero, porque este coche es para viajar, solamente para ciudad. Para viajar, para pequeños viajes, para moverle por ciudad, para cualquier tipo de trayecto. Para cualquier tipo de trayecto. Pero si vamos de viajes, quiero ver un poquito el maletero. Vamos a verlo. Me gusta abrir el maletero, a ver si ofrece resistencia o no. Esto se abre, es una maravilla. Oye, un maletero súper cuadrado, viene perfectamente equipado. Esto es suficiente para una familia, suficiente para un par de amigos que quieran disfrutar. Sobre todo la ventaja es que ofrece formas regulares, o sea, no vemos formas irregulares, o sea, tenemos... Sí. Es cuadrado. Lo que entra ahí. Efectivamente. Sin recovecos y sin nada. Se doblan los asientos. Por supuesto, y tenemos un doble fondo que lo podemos subir la bandeja. Ajá. Para ofrecer una carga a nivel de los asientos. Estupendo. Bueno, pues yo creo que Auto Acevedo nos da soluciones para todos los gustos, por supuesto, para todo tipo de público.
estamos aquí pendientes de venir a ver cosas y ustedes vengan a ver lo que merece la pena. Pues en la antigua plazoleta, el cruce de hospitales, el cruce de Antoliano, como lo querés llamar, estamos en el rincón baviano. ¿Y eso por qué, David? ¿Por qué eres? Porque soy de Bavia. Sí, señores, una zona de León impresionante, impresionante como es esto. Oye, estas motos que tenemos aquí a la entrada, ¿qué quiere decir? Quiere que mucha gente, esto es un marmotero y muchos cuando salen de ruta, antes de salir siempre vienen aquí a tomar algo y tal, y luego salen de ruta y nos envían fotos y las ponemos ahí todas. Estupendo. Eso es una muy buena referencia. Quiere decir que quitando los sábados por la tarde y los domingos, el resto del día abres temprano. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana para dar unos buenos desayunos. ¿Qué se puede venir aquí a desayunar? Pues tortilla casera, bocadillo de jamón, vegetal, bollería. De todo. De todo, huevos fritos con bacon, para muchos moteros que vienen a pedirlos, con chorizo frito. Ellos sí que saben, ¿eh? Ellos son... Ellos sí que saben. Bueno, pero luego estamos en época de Semana Santa, no puede faltar la limonada y tampoco puede faltar un buen vino del Bierzo para que nos acompañe, pues con todo esto. Tú me estás diciendo que lo que nunca falta aquí son los callos. Los callos caseros. Eso es lo que viene la gente aquí y dice... Preparados como los hacía la abuela. Eso es. Vienes aquí, te tomas la limonada, te tomas un callito y dices, ¡ay, qué rico está! Ponme una ración porque esto merece la pena, ¿no? Y las tenemos. Sí, señor. Aparte de los callos, hoy nos has puesto aquí un poquito de picadillo. Unos cachelos con picadillo. Sí. Que también... Te he visto ahí una paella impresionante. Arroz con centollo. Arroz con centollo, no paella. Eso es todavía categoría. ¿Y qué otras cosas tenemos hoy? Siempre, normalmente tenemos morcilla, tenemos oreja, callos, patatas fritas también, pollo. Y los viernes ahora, como estamos en Semana Santa, hacemos arroz con bacalao, para los que guarden vigilia. Sí, señor, qué bueno. Y luego tenemos estos bocaditos también, para el que quiera algo fresco, pues decir, oye, pues ahí tenemos. Unos bocadillos de jamón con tomate, los tenemos también vegetales, de sardina, cebolla y aceite de Módena. Y para los que quieren algo ligero, también tenemos frutos secos, aceitunas, banderillas. O sea que aquí venimos, estamos un rato con los amigos, charlamos, compartimos. Venimos a ver a nuestros compañeros moteros. Y estamos en Bavia. Y a disfrutar, y estamos en Bavia siempre. No solamente por un momento, estamos siempre. Pues ya saben ustedes, tienen que venir aquí al rincón. Recuerden, el antiguo cruce de hospitales, en esta plazoletilla que siempre hay donde aparcar a la hora que ustedes vengan, y venir a disfrutar con David, con toda la gente de aquí, que merece la pena disfrutar de todos estos sabores. David, muchas gracias. A vosotros. Aquí hay que venir más a verte, ¿eh? Aquí estamos. Aquí estamos. Estamos en el edificio Europa, y en los bajos del edificio Europa, ¿qué está? Está el Chorco, está Juan Antonio. Juan, ¿cuánto tiempo llevas de aquí? Llevamos ya 3 años y medio aquí, ya luchando. 3 años y medio con unas vistas magníficas, con unas instalaciones enormes y con un montón de gente que hemos tenido que rescatar del público, ¿eh? Hemos tenido bastante lío, ya sabes que por las mañanas aquí es increíble la gente que puede entrar. Aquí no descanséis nunca, aquí le estáis dando caña toda la semana, ¿no? Los 365 días del año por ahora. Bueno, a las 7:30 de la mañana este hombre ya está aquí funcionando. ¿Y qué es lo que das con el café? Directamente ya tenemos las tortillas preparadas, tanto de bacon como de chorizo. Y aparte de eso tenemos ensalado, tenemos jamón, bocadillo de rabas, vegetal. Y el que no pueda coger eso, tenemos bollería. Tenemos un horno aquí especial para ello. Y damos pues unos fartones, unas napolitana de chocolate. Y aquella persona que no pueda comer nada de eso, tenemos algo sin gluten. Aparte de todo lo que tenemos, que le hemos ofertado, tenemos nuestras raciones, nuestros bocadillos, nuestras tostadas de jamón, de queso, de lo que ellos quieran. Y cualquier cosa de las raciones de toda tu carta que tienes, a partir de las 9 de la mañana ya, la pedir lo que queramos. Si no, la pueden comer aquí, se la pueden llevar, lo que ellos quieran. Importante. Llega la hora del vino, la limonada que no puede faltar. Estamos en
estamos en época. Exacto. ¿Que no nos apetece limonada? Fíjate qué vino nos ha sacado. Tenemos un par de vinos que vamos a sacar, un Mencía del Bierzo, por la tierra, y un Ribera de Tras las Cuestas, que es una bodega que hemos cerrado con ellos, y bueno, vamos a apoyarles, tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos. Pues aquí tenemos una buena propuesta de vinos para acompañar. ¿Que queremos cerveza? Pues también tenemos una gran cerveza aquí que nos la pegan bien tiradita. Pablo se estaba tomando una bien tirada. Una tostada bien tirada. Sí, señor. ¿Y aquí qué tapa es la que no debemos de dejar de pedir? Sin ninguna duda, la morcilla, la albóndiga y el flamenquín, que son nuestra base desde el primer día que hemos abierto hasta hoy. Aquí las tenemos. Morcilla. La morcilla, el flamenquín, la albóndiga, tiene un aspecto impresionante, con esa salsita, esas patatas acompañando, que ya es el complemento. Eso es. A partir de eso tenemos otras 7 tapas, en total 10 todos los días, de lunes a lunes. Ya vemos ahí perritos, vemos ahí unas buenas empanadillas, un montón de cosas. Yo ahora digo, bueno, pues aparte de esto, ¿qué tenemos importante en la carta de platos de bocadillos? ¿De qué tenemos? Tenemos una gran variedad de bocadillos que están puestos en el cartel. Perfecto. Que desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche se puede pedir sin ningún problema. Y aparte de eso, claro, las raciones que hemos hablado, siempre de 9 de la mañana a 11 de la noche podían comer a cualquier hora del día. Yo creo que no nos falta nada más que vengan y lo comprueben. Lo único que falta es que lo vean. Señores, Juan y todo su equipo de gente están trabajando para que ustedes vengan aquí y disfruten. Estamos en la calle Valdellorma. Oye, en la calle Valdellorma estamos en el Galia, pero explícanos cómo lo encontramos. Para la gente que no es del barrio y dice, estamos en el barrio de Pinilla. Exactamente. Ahí tenemos la calle San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola. Y el Paseo Salamanca. Y el Paseo de Salamanca. Y una boca calle al lado de un súper grande que hay aquí. El Eurozoco. Pues aquí tenemos el Galia. Y el Galia es un establecimiento que está de lunes a domingo abierto para darnos pues de todo esto que estamos viendo aquí. ¿Qué venimos a desayunar aquí a las 8 de la mañana? Pues tenéis de todo, tenéis desde huevos fritos, tortillas, sándwiches vegetales, sándwiches mixtos, churros, bizcocho casero, de todo tenéis un poquito. Va pasando la mañana y llega la hora del vinito, la hora del vermú, la hora de la limonada, que estamos en época de limonadas. Y aquí hay una gran limonada. Exactamente. Pero para el que no quiera la limonada, pues tenemos las cervezas, el vermú, o tenemos estos vinos. Tenemos un Eguren que además estáis con una campaña importantísima. Exactamente, ¿no? Tenemos un sorteo que, bueno, pues son 5 euros, firman un número y entran en el sorteo de todo este pack completo. O sea, disfrutamos de un vino magnífico, entramos en un sorteo, nos tomamos una tapa y ahora nos tienes que contar qué tapa es la que no podemos perder en el Galia. Pues cualquiera de ellas, o sea, por la tarde tenéis el revuelto de setas al cabrales, que es nuestro plato estrella. Y durante la mañana pues tenéis siempre o patas, o morro, asadurilla, todo hecho casero. Sin las albóndigas son caseras, el picadillo, todo lo hacemos nosotros. Entonces cualquier tapa está estupendo. Viendo ahí ahora mismo, por ejemplo, unas patatas con almejas, que eso tiene un aspecto de miedo. Exactamente, las albóndigas que se van de este mundo. Podemos disfrutar de todo esto, de lunes a domingo. Y luego también podemos disfrutar de una buena copa. Yo creo que a partir de cierta hora aquí preparamos. Exactamente, una buena copa, acompañada de unos frutos secos, unas aceitunas para que la gente pique con ellas y un buen ambiente. Oye, el ambiente que tú mencionas, aquí está la gente a la baraja, son los que manda, ¿no? Exactamente, tenemos todo tipo de clientes. O sea, tenemos gente joven, gente más mayor, se les trata como que estuvieran en casa y eso a la gente le gusta. Pues súper cómodos. Tenemos una terraza magnífica ahora para este tiempo que venimos. Ya no podemos pedir más, solamente que vengan ustedes aquí y disfruten como estamos disfrutando nosotros de todos estos productos y de esta buena compañía. Exactamente. Bienvenidos a la Galia, quien quiera, aquí le recibiremos. Marta y el equipo de gente están aquí. La guía gastronómica, de nuevo, como es tradición, todos los años sorteamos una habitación en el Hotel NH que tenemos aquí al ladito en la Plaza Mayor. Y este año lo vamos a hacer, Juan, el viernes de Dolores a las 8 de la tarde. Y dinos dónde. Pues vamos a hacerlo aquí mismo, es en la Plaza Mayor, que es un escenario ideal para, bueno, y céntrico en el tema de las
de las procesiones y lo vamos a hacer aquí en el Barris. En el Barris vamos a hacer un sorteo en directo con la participación de toda la gente que se acerque por aquí. O sea, llamamos a toda la gente a participar. ¿De qué manera, Agustín? Pues lo único que tenéis que hacer es venir a las 8 de la tarde, mañana viernes, entrar al Barris, os daremos un numerín y si ese numerín coincide con el que saquemos del bombo, la noche del jueves al Viernes Santo tendréis una habitación en el NH y podréis ver la procesión del encuentro desde un lugar privilegiado. El premio consiste en una noche en la habitación del NH para dos personas, que al día siguiente, para ver el encuentro, pueden invitar a otras cuatro personas y los seis pueden verlo desde esa habitación con desayuno incluido. El sorteo en directo desde el Barris y en Facebook lo podéis ver en vuestras casas. Os esperamos aquí, amigos, ya sabéis.